Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Las autoridades en el Valle del Cauca atribuyeron a disidencias de las FARC el atentado contra una patrulla de la policía en el que murió un uniformado y otros cuatro resultaron heridos en zona rural de Buga la Grande. Carlos Aponte nos cuenta qué más se sabe de este caso. Carlos. Así es, Juan Diego. Pues mire, dicen las autoridades que fue ejecutado por la disidencia de las FARC Adán Izquierdo, que opera en esta zona del suroccidente del país. Esto sucedió en la vereda Tochecito, zona rural del municipio de Buga la Grande. Como Gerson Giovanni Garzón fue identificado el patrullero que perdió la vida, llevaba 25 años al servicio de la policía. Esto dijo el coronel Jorge Urquijo, comandante de la policía Valle del departamento. Rechazamos vehementemente los hechos donde pierde la vida uno de nuestros héroes y cuatro más resultan heridos. Estos policías retornaban de acompañar a un juez de la República en una actividad de restitución de tierras. Nuestros policiales adscritos a la Unidad Nacional de Restitución de Tierras permanentemente realizan estas actividades en el sector.